Hola, hola chicos. Ese tema de repaso va a ser de la materia de matemáticas con nuestro libro de Gilberto Duarte. Va a ser la página 177 y de esa página va a ser el tema de repaso. Recuerden que los temas de repaso es por si algo les quedó una duda. Y el tema es sobre área. Recuerden que el área es lo que mide una figura por dentro. Todo lo que mide la figura por dentro es el área. Ok, entonces vamos con nuestro libro de Gilberto Duarte en la página 177. Ok, aquí ya tengo la página 177. Dice así, número 1, cuenta los cuadros que forman las figuras. Aquí nosotros tenemos 8 figuras, desde la A a la H. Y dice que tenemos que contar todos los cuadritos que tiene cada figura. Recuerden, todo lo que mide una figura por dentro es el área. Aquí tenemos que contar su área. Vamos a contar en la figura A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, entonces abajito nosotros teníamos que haber puesto el número 10. Vámonos con la letra B, con la figura B. Vamos a contar los cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí ustedes tenían que poner el número 13. Vámonos con la letra C. Vamos a contar todos sus cuadritos, toda su área. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí ustedes tenían que poner el número 16. Vámonos con la figura morada. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Entonces, recuerden, en cada línea ustedes tenían que poner el número que de los cuadritos que tiene cada figura. Vámonos con la letra E. Vamos a empezar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, entonces recuerden que abajo de cada línea iban a poner cuántos cuadritos tiene cada figura. Vámonos con la figura F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, aquí está el número 14. Vámonos con la siguiente figura, que es la figura con la letra G. Vamos a contar todos sus cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Muy bien, ahí abajo tenemos el 17. Y vámonos con la última figura, que es la letra H. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí tenemos el número 16. Entonces ya realizamos la actividad 1, que era contar cuántos cuadritos, perdón, tenía cada figura. Ahora nos vamos a la actividad número 2. Ok. En la actividad número 2 nos pedía que pusiéramos los signos de menor que, mayor que o igual. Aquí los tenemos. Dice número 2, comparación de figuras por el número de cuadros que la forman. Aquí nosotros ocupábamos de las figuras de arriba. Las figuras de arriba son las que íbamos a comparar. Ok, nos dice así. Figura B. Acá está la figura B. La figura B tiene 13 con la figura A. La figura A tiene 10. Recuerden, aquí tenemos el signo de menor que, mayor que o igual. ¿La figura B es mayor o menor que la A? Ah, pues aquí estamos viendo que la figura B es mayor que la A. Entonces vamos a poner el signo de mayor que es el segundo signo. Número 2. Figura D con la figura G. Vamos a comparar la figura D
La figura D mide 12 y la figura G 17. Ah, entonces la figura D es menor que la G. Entonces ponemos el signo D menor. Aquí está. Recuerden que es el signo de menor, mayor o igual. La número 3, la figura F. Vamos a buscar la figura F. La figura F mide 14. Con la figura E, que la figura E mide 12. Su medida es 12, o tiene 12 cuadritos. Entonces nos dice que la F es mayor que la 12. Que, perdón, que la letra E. Entonces ponemos el signo D, mayor. Aquí está. Número 4. Figura H y figura F. A ver, ¿dónde está la figura H? Aquí está, la figura H mide 16 y la figura F 14. Entonces nos dice que la figura H es mayor que la figura F. Entonces aquí tenemos el signo D, figura H mayor que figura F. Muy bien. Y el número 5, figura F y figura G. Entonces nos dice que la figura F es, tiene 14 cuadritos y la figura G tiene 17. Entonces la figura F es menor que la G. Entonces aquí vamos a poner el signo D, menor. Muy bien. Entonces aquí nosotros hicimos la página 177. Igual, cualquier duda que tengan, ustedes me pueden mandar un mensajito. Espero que les haya quedado entendido el tema y que lo puedan contestar. Igual, si hayan tenido un error, para que lo puedan corregir.